Bueno, pues podríamos decir que el proyecto Dani Pozo está basado en mis propias composiciones y básicamente es gran influencia por parte del jazz, que es lo que hemos estado estudiando los últimos años, tanto en España como en otros países, y también la fusión del rock y de la, en particular de la música negra, ya sea afrocubana o funky o otras influencias. Yo en particular he estado varias veces. La primera fue con el Quinteto Orbital, que actuamos en Gijón. Y el verano pasado estuvimos junto a Jorge Castañeda al piano y Mikel Urretagoyen a la batería, también participando junto a Ñeru en algunas de las partes de Asturias, entre ellas Gijón, Oviedo, Mieres, Avilés. Y esta vez venimos con un trío distinto, que es un trío de guitarra en vez de un trío de piano. Este trío está formado por Víctor Antón a la guitarra y Stefan Goranov a la batería. Estuve en Nueva York con otros compañeros dentro de un proyecto encabezado por el Conservatorio Prinsklaus en Groningen, dentro de la Universidad de Hanse, en la cual recibimos una beca para podernos ir 6 meses a Nueva York y así recibir clases que estén basadas en nuestro objeto de estudio, realizando la tesina, durante unos 5 meses. Entonces la experiencia musicalmente es muy muy buena. Económicamente es un poco peor, pero es algo, una experiencia inolvidable. Las perspectivas musicales es no parar, seguir creando proyectos, seguir escribiendo música en distintas formaciones, tanto en tríos, cuartetos, tener la oportunidad de seguir escribiendo para formaciones más grandes como big band o octetos. Eso es más difícil ponerlo en práctica en los directos porque requiere más preparación y más dinero para poderlo llevar a cabo, pero seguir con nuestros proyectos y seguir participando en todo lo que salga. Thank you.